42 minutos y una de las mejores formas de asegurarse que en la escuela uno va y aprende lo que tiene que aprender y de manera eficiente es también alimentándose bien. La alimentación, como ya hemos visto, es una parte crucial, no solamente del estudiante, del ser humano en realidad. Y hemos visto cómo el estar no solamente subalimentado es un problema grave en muchas partes de nuestro país aún, pero también el estar mal alimentado. Uno puede tener a su disposición alimentos varios y combinarlos de muy mala manera o alimentarse ignorando que algunos alimentos no son nutritivos y más bien tienen excesos de grasas o excesos de azúcares, etcétera, que van a, de algún modo, interrumpir el buen funcionamiento cognitivo, incluso, del niño en una escuela. Estamos aquí en cabina con Verónica Toro, y es directora de marketing de Lima Villa College. Le damos la bienvenida. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y queríamos hablar con ustedes de promoción de comida saludable en el colegio. Sabemos que este ha sido un tema bastante álgido, que en algún momento incluso han necesitado poner las cosas de manera muy firme para lograr que los chicos que pueden estar acostumbrados a una mala alimentación, con comida chatarra, etcétera, cambien sus hábitos. Cuéntanos un poco. Bueno, primero que todo debemos reconocer que en el colegio tenemos dos ambientes de alimentación. Uno es el kiosco, que en el fondo te vende los snacks, uh-huh. y otro es el comedor, donde los niños reciben su almuerzo. Y bueno, de pronto el año pasado cambió el concesionario del kiosco y fue el momento pic para que la directora del colegio dijera, bueno, el colegio asume la dirección del kiosco y quiero un kiosco saludable. ¿Qué pasó? ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Qué vendían en el kiosco que la obligó a tomar esa decisión? Bueno, vendíamos sándwiches de chorizo, teníamos unos ricos sándwiches de lomo saltado, y entonces cuando los preparaban en el kiosco, el colegio completo olía a lo que se estaba preparando. Eso era, digamos, rico y malo, porque bueno, un poco distraes también a los niños que están en la clase. Entonces ella dijo, bueno, no quiero más estos olores y no quiero más esta alimentación para los niños. Y de verdad que una, digamos que una decisión bien vertical, dijo, no quiero más gaseosas, no quiero más chorizos, no quiero más sándwiches poco saludables. Entonces buscamos una nutricionista que nos ayudara a hacer este cambio súper radical e importante en el kiosco. En forma paralela, esta nutricionista que nos ayudó, que nos asesoró, vino y asesoró también a la señora concesionaria del comedor. Entonces, primero que todo, bueno, el sándwich de chorizo ya no existe en el colegio. Hay que decir, porque el chorizo en realidad es un, está compuesto de restos de, sí, de carne, o sea, exacto, de cartílago, de piel, etcétera, sí, otras cosas que no vamos a mencionar para, exacto, no malograrles el desayuno, pero claro, y mucha grasa, ¿no? Lo cual nadie está prohibiendo que no se coma jamás, pero comerlo como una cosa habitual y más aún en un colegio, exacto, es un problema. Bueno, además que se fríe, ¿no? Se fríe en bastante, se fríe en bastante aceite. Además, los niños le ponen mayonesa. Y no solo mayonesa, sino ají. La verdad es que acá se consume bastante ají. Bueno, entonces esta nutricionista dijo, bueno, cambiamos algunas cosas, se eliminaron algunas cosas importantes como la gaseosa, por ejemplo, y solamente se vende agua y jugos, y chicha morada algunos días, y cuando se fríe un rico chocolate caliente. Pero esa debe ser un cambio bastante drástico para los alumnos acostumbrados a todo, comer un pan con chorizo con su gaseosa. Súper, ¿no?, radical. Que ya sabemos además, hoy en día, el que quiere realmente informarse de lo nocivas que son las gaseosas, que no te aportan nada, exacto, solamente hacen un daño a la salud. Exacto. Y además, por ejemplo, también mucho, mucho te activan, ¿no? Algunos niños como que los acelera un poco. Bueno, con la cafeína. Exacto. Entonces, se cambiaron algunos sándwiches y sí, dejamos algunos, pero asesorado por esta nutricionista significó, por ejemplo, disminuir la cantidad de mayonesa. En vez de una super cucharada, se ponía una cantidad más razonable. En los refrescos que se preparan también, por ejemplo, la chicha morada va con menos azúcar.
se han integrado más productos naturales, tipo palitos, la ajonjolí, galletas integrales, etc. Frutas. Frutas, tenemos una receta de fruta que se tiene a la vista para que los niños la quieran. ¿Y la compran? Y la compran, bueno, tenemos manzanas. Bueno, de eso, ¿cuál fue la reacción de los chicos en ese momento? Mira, un poco, los primeros días nos quedamos con los productos ahí preparados, porque hay una persona que los prepara frescos, recreo a recreo. Y entonces como que ellos decían, pucha, sáquenme esta hoja de lechuga que le poníamos extra al sándwich, y hubo un poco de resistencia, nos quedamos un par de días con las cosas, ¿no? Pero, ¿resistencia de los padres también en algún momento? No, los padres, o sea, imagínate, felices, pero por una parte es más cómodo, claro, pasarle y que el niño llegue llenito a la casa, claro, pero bueno, los papás felices. Fue un poco, la decisión que se toma, como te digo, fue tan vertical que no alcanzamos como que informar de inmediato a los padres. Entonces los niños se empiezan a resistir en los recreos, al final no les queda otra alternativa. Y hoy ya la conciencia es distinta. Ya compran el plátano, compran la manzana que hay, están con las galletas integrales, se toman el jugo, piden agua, o sea, lo que más se acaba rápidamente el litro después del agua. Increíble, o sea que por necesidad, o sea, por hambre, tuvieron que cambiar sus hábitos. Y hoy en día lo consumen con gusto. Con gusto, y lo mismo se produjo también en el nivel de comedor, porque poco comían las ensaladas. Hoy ya los platos de ensalada se acaban, ¿no? Se acaban, así los dejaban ahí, quedaban en la misma sala. Bueno, muy interesante, esperemos que tomen como ejemplo esto otras escuelas, que se asesoren por nutricionistas, es muy importante, y que cambien los hábitos, sí se puede, que cambien los hábitos de alimentación de sus alumnos, que eso también se va a ver en una mejora, no solamente su aspecto o de su salud física, sino también cognitiva. Muchísimas gracias a Verónica Toro, directora de marketing de Lima Villa College, por habernos acompañado esta mañana. Y nosotros hasta aquí nos despedimos en Escuela Abierta, hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana.